Nos encontramos aquí en el muelle del Moján, en donde las instituciones del Estado como el INEA, Guardacosta, que represento yo, la Policía del Estado, del municipio también, estamos empeñados a salvaguardar la vida humana de los temporadistas en estas festividades carnestolengas, una vez que estos lancheros tengan las mínimas condiciones de seguridad, proceden con sus temporadistas a las diferentes zonas aledañas y a las playas que fueron permisadas, las 12 playas que fueron permisadas por el ICLAN y el Ministerio de Ambiente. Actualmente, durante la mañana de hoy, hemos estado dándole esa oportunidad a más de 500 temporadistas. Ayer fueron más de 900 temporadistas y a medida que va pasando la mañana y estas actividades se pongan más fuertes, va incrementándose el número de temporadistas. ¿Cuánto? Ok, esa misión de esa respuesta la vamos a dar una vez culmine la actividad con el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Estado Zulia. En cuanto a lo del ferry Padilla, ya se está tomando las acciones para conseguir los salvavidas, y una vez que se consigan, podrán zarpar con el personal para que disfruten y apoyen el disfrute de los temporadistas. Nos encontramos en la isla de San Carlos del Estado Zulia y tenemos con la gente de Desarrollo Social que viene trabajando en este carnaval con todos los ánimos posibles. Y aquí tengo una representante, a ver, ¿cómo te llamas? Johanna Churio, representante de la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia. Venimos desempeñando a la comunidad en conjunto con el sistema de emisiones y de emisiones Zulia, con los compañeros camaradas de Barra dentro del colectivo, realizando actividades de jornada y de recreación. De playa, atendiendo por ahí que se aproxima a la isla de San Carlos. ¿Cómo está la gente de Barrio Adentro participando en haciendo eventos? Sí, Barrio Adentro Deportivo, excelente con los camaradas cubanos que nos vienen desempeñando actividades culturales, lo que es el fútbol de playa, cuando podemos apreciar el fútbol de playa, la sana diversión, la sana recreación aquí Tenemos un representante de Barbareto que está con otros muchachos, jala para allí, jala para acá. ¿Cómo te cuentas? ¿Cómo te llamas? Rafael Montalvo Moreno, en todo el municipio de Málaga, que atiende la parte de la población.
conocida también la isla en la que nos estamos trabajando. ¿Qué tipo de deportes tienen aquí en este momento ahí? Bueno, aquí hemos trabajado, ahorita aquí en la base estamos trabajando relacionado con las actividades deportivas recreativas, de manera tal que se ha destacado mucho el voleibol de playa, el fútbol de playa, el tracción de zona, los juegos participativos para infantil, para toda la población, de niños hasta adultos. Y significar también que no solamente nosotros estamos incluyendo los promotores deportivos propios de aquí de la isla de San Carlos, que se ha destacado la promotora que está de voleibol y el promotor deportivo que también se destacó en el trabajo de fútbol y la gestión de la. Bueno, si con la isla de San Carlos, con esta gente de desarrollo social y para la gente deportiva, con la Guacamaya 3, para todos ustedes. Ahí nos vemos, en acción.